El aprendizaje de una lengua extranjera permite la apertura a otros modos de ser y de estar en el mundo. En tanto, la lengua es cultura, posibilita la comprensión de nuevos horizontes de sentido, de otras sensibilidades que pertenecen a distintas sociedades y comunidades. La Universidad Pedagógica Nacional, en un contexto en el que se requiere cada vez mayor comprensión, mayor diálogo, en una apuesta por la internacionalización de la institución, ha fortalecido la formación en idiomas para sus profesores universitarios. Con la internacionalización de la universidad e igualmente con los procesos de internacionalización de los currículos de todos los programas de la institución, sumado al aumento de la movilidad internacional de profesores, de investigadores, de estudiantes, movilidad entrante y saliente, la posibilidad de dialogar con pares a nivel internacional, ha llevado a que la universidad profundice sus esfuerzos en fortalecer la formación en lenguas extranjeras, no solo de sus estudiantes, en todos los niveles, sino también de sus profesores. Hoy en día, la percepción y la concepción del maestro y en particular del profesor universitario exige que nos abramos a la comunidad académica, que participemos de manera activa de la comunidad académica. Y en muchos casos, el inglés es la barrera o la entrada a esa comunidad académica. Podemos tener muy buenas ideas escritas en español. Podemos desarrollar conferencias en español. Pero si solamente lo hacemos en español, si no nos damos la posibilidad de escribir y de hacer conferencias, presentaciones públicas en otro idioma, vamos a estar muy limitados, altamente limitados por la carencia del inglés. En cuanto a los beneficios de aprender una lengua extranjera, definitivamente pues es el poder entrar en contacto también con otras redes, ¿no? Y crear redes e interacciones con comunidades académicas extranjeras. Por supuesto, el acceso también a la literatura académica y científica presente en otros idiomas. Un profesor universitario del siglo XXI parece requerir como una exigencia de profesión el tener una segunda lengua, el poder comunicarse en una segunda lengua. Y el inglés, para el caso específico, parece ser una de esas lenguas privilegiadas a las cuales tenemos que acceder y con las cuales tendremos que poder relacionarnos con la comunidad académica. Este ha sido realmente un aprendizaje muy valioso. En lo particular ha apoyado los estudios doctorales que estoy haciendo en la medida que afianza la comprensión en un segundo idioma, posibilita el acceso a otro tipo de material documental, a otro tipo de consultas y desde ese punto de vista pues se constituyen en un desafío, en una posibilidad de aprendizaje de la mano de maestros expertos de una reconocida institución como es la universidad y como es el Centro de Lenguas. Es muy importante mantenerlos actualizados con las nuevas tendencias del conocimiento que se están dando en el mundo actual. Y la mayoría de esos contenidos y de esos textos están en inglés. Entonces, en la medida en la que yo pueda manejar esos textos y pueda hacer un uso correcto de ellos, pues asimismo puedo brindar esa información de calidad a mis estudiantes. Las investigaciones que estoy haciendo desde el proceso doctoral que hago, pues me obliga a aprender francés para acercarme a esa literatura del idioma original, acercarme a la filosofía del idioma original, comprender frases, comprender ideas, comprender enunciados, que en muchos casos las traducciones al castellano
no se hacen o en muchos casos las traducciones al castellano son malas interpretaciones. A téléphoner à mon ancien employeur car j'avais. Oui. Surge el plan de formación en lenguas extranjeras de la universidad. En principio, pues el plan está orientado hacia los estudiantes. Sin embargo, allí también aparece la importancia que tiene la formación de lenguas extranjeras de los profesores para fortalecer la formación en otras lenguas, ¿sí? A partir de incorporar esos aspectos en lo curricular en cada uno de los programas. Cuando señalamos en incorporarlos, es también tener la posibilidad de lecturas o intercambios académicos en otras lenguas distintas al castellano o al español. Cuando la Universidad Pedagógica Nacional, a través de un programa específico de la Vicerrectoría Académica, da la oportunidad a los profesores que estudiemos inglés u otra lengua o una segunda lengua, no dudo en inscribirme y en cursar estos niveles que la universidad nos ofertó. La verdad es que mi interés era volver a entender, volver a exigirme en la comprensión del idioma, pero esta vez poniendo un énfasis particular tanto en la conversación como en el escucha. Por fortuna, el programa tiene estos elementos contemplados, además de la escritura y la lectura de textos en inglés, asunto que para mí, dada la exigencia que había tenido previamente, era algo relativamente usual. You said he's been yesterday. Okay, fantastic. So you already have the platform pin, but you need time to finish the activities. Inicialmente, a partir de 2019, con inscripciones preliminares, en coordinación con el Centro de Lenguas de la Universidad, tuvimos en principio 120 profesores de la universidad en todas sus modalidades de vinculación que pudieron iniciar su formación en lenguas extranjeras en los cursos que ofrece el Centro de Lenguas. 120 docentes que comienzan ese proceso de formación. Actividad de formación que adelantamos en el Centro de Lenguas se sustenta en 4 principios pedagógicos. El primero de ellos es el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante que aprende un idioma extranjero, ubicando situaciones polémicas, situaciones actuales, los estudiantes participan fortaleciendo sus competencias comunicativas en distintos debates, manifestando opiniones, compartiendo sus puntos de vista, de tal manera que su postura crítica se ve fortalecida al intentar comunicarse en la lengua que está aprendiendo. En segundo lugar, tenemos los intereses del estudiante. Cada persona que llega al Centro de Lenguas a formarse lo hace por un interés muy específico, particular y propio. Es una decisión tomada a conciencia. Incluso en niños y jóvenes que llegan a nuestro Centro de Lenguas vemos esta determinación por aprender y por estudiar. Va mucho más allá de las asignaturas que tienen en sus jornadas de educación formal. En tercer lugar, encontramos metodologías innovadoras que permiten que el estudiante aprenda con mayor eficiencia, eficacia, con mucho mayor gusto por el idioma que están estudiando. Y por último, tenemos el enfoque comunicativo como uno de nuestros principios, de tal manera que la interacción y la participación siempre forman parte de nuestras clases. You kill yourself with a rope. Choke is not the same to atorar when you are eating something and is in the larynx. Yeah, of course. So you can choke yourself with a piece of food. Yes. Or somebody else can choke you. Yes. Enseñar en el Centro de Lengua significa facilitar
la adquisición de competencias por una segunda lengua por medio de un curso de calidad y enfocado a un proceso comunicativo para poder mejorar el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Estamos en un mundo que es constantemente produce nuevos saberes, ¿no? Y un profesor universitario, por lo general, tiene vocación de estar, aprender, de descubrir el mundo, de actualizarse y tener la posibilidad de hacerlo con, por ejemplo, pares de otras universidades que no sean hispanohablantes. Bueno, permite también a través de la lengua y de la lengua de otras personas, de esos pares, descubrir su forma de pensar, su forma de abordar los mismos problemas que se abordarían aquí en nuestro contexto hispanohablante. La universidad cuenta con herramientas para hacer investigación y en cuanto a investigación es una de las universidades que tiene un buen nombre en cuanto a educación, la investigación en la educación, y muchas veces cuando un estudiante se va a acercar a algún estudio previo o digamos va a hacer algún estudio en alguna revista indexada, muchos de estos escritos van a estar en una lengua extranjera, como por ejemplo el inglés. Creo que eso en sí hace que el objetivo del Centro de Lenguas sea muy especial para los docentes que venimos de universidades públicas, porque es un saber que viene de una institución pública para el público en general, lo hace muy especial. Para mí el secreto es mantener el nivel de calidad, mantener un proceso de construcción de conocimiento y tratarlos de la misma manera. Hay gente que se asusta de darles lecciones a otros profesores, sin embargo se debe entender que ellos están ahí porque desconocen un tema. Los maestros de la universidad tienen una gran variedad de experiencias personales y profesionales y la destreza para organizar y relacionar ese conocimiento con los temas que se van desarrollando. Son activos y cuentan con paciencia y dedicación, lo cual es fundamental para alcanzar las metas que se proponen. Yo quiero reconocer que en efecto no tener esta posibilidad o el desarrollo de unas buenas habilidades desde el colegio sí genera un poco de frustración al inicio, pero gracias a la motivación que genera aprender algo nuevo y también al deseo de utilizarla, pues bueno, ese bache se supera. Uno de los asuntos importantes es el perder el miedo a hablar, el perder el miedo a procurar, a intentar comunicarse, y creo que este es uno de los aprendizajes mayores que deja el curso. I really don't like the sci-fi films. I don't really like sci-fi films. Very good. I don't really like. Darnos la confianza de que podemos hablar en inglés, incluso cometiendo errores, que son apenas naturales, pero darnos la confianza en que podemos comunicarnos con alguien que también hable y escuche y piense en inglés. I could name this one, floods. It is like an inundation. Ah, flood, the flood. Flood, yes. I know because my mom suffered Katrina. Oh. And the people always talk about the flood, ¿sí? Inundación. Continúo con este aprendizaje porque le hallo un beneficio para mi vida misma y mi ejercicio como docente del español como lengua extranjera, porque justamente genera un puente entre una cantidad de lenguas que ustedes no se imaginan y en la enseñanza del español. Hoy en día tenemos un proceso mucho más decantado, pero importante. Ya tenemos 60 profesores que continuaron ese proceso de formación, que han logrado distintos
niveles. Ese proceso va a ser muy importante para la universidad porque esperamos que este grupo de profesores repliquen precisamente la formación de lenguas extranjeras en cada uno de los programas que provienen. Ahora, ¿cuál es el reto como académica? Pues justamente mostrar ese conocimiento, hacerlo más, más manejable, no desde un pedestal, no tratar ese conocimiento desde un pedestal, sino ponerlo en situación, en contexto, hacerlo digerible y hacerlo no como ese terror, sino más bien como un cuento, como una fábula con una moraleja sencilla. Ese proceso de formación debe verse reflejado posteriormente en las clases, en los cursos y también en los intercambios académicos que sostienen los docentes en la universidad. Me parece que el reto principal es encontrar la manera de cómo incorporar esta información que se está adquiriendo en los cursos de lenguas extranjeras, en nuestros contenidos, en las metodologías y en todo lo que compartimos con nuestros estudiantes en la universidad. Este proceso de formaciones es un importante esfuerzo de la Vicerrectoría Académica y del Centro de Lenguas que considero vale la pena sea recuperado por otros colegas, por cuanto, bueno, estamos siendo acompañados por maestros con unas calidades impresionantes, como son los maestros del Centro de Lenguas, con un dominio, con unas herramientas realmente interesantes, juiciosas, estructuradas para acompañarnos en todo ese aprendizaje. Se constituye también en una posibilidad para ampliar conocimientos, para acceder a otro tipo de saberes y esa ampliación de fronteras siempre será un asunto que no solo impacta a nivel personal, sino también académico. En mi caso, la universidad es la que ha cultivado en mí ese querer aprenderla para continuar enseñándola, mejorar las estrategias de aprendizaje, tomar un ejemplo vivo desde lo que hacen con nosotros en el Centro de Lenguas. Y creo que esa es la mejor experiencia que puedo reconocer. Me ha ido muy bien con los docentes y me siento bastante satisfecha con el proceso y con el progreso que también he evidenciado a lo largo de este casi año que ya completo. Quiero agregar que ha permitido o ha facilitado llevar los procesos de pandemia, estar en otro mundo, o sea, ser la estudiante en ese mundo del aprendizaje de la lengua extranjera ha facilitado también cómo comprender a mis estudiantes en mi clase, cómo poder utilizar otras metodologías a propósito de la virtualidad. Gana la universidad al cualificar, al capacitar a sus maestros, y gana el maestro, en donde ese maestro definitivamente rompe fronteras, rompe barreras al acceder a otros mundos, a otros universos, porque entrar a la literatura, a una bibliografía desconocida es romper fronteras, es conocer otros universos, conocer unas maneras de pensar, unas maneras de escribir que muchas veces no se dan conociendo únicamente el castellano. Esos otros mundos te obliga a pensar de una manera diferente. Conocer esos otros mundos significa escribir de una manera diferente. Conocer otra lengua significa sumergirte en otra cultura, significa sumergirte en nuevas formas y modos de hacer. Sobre todo, y como lo dice Heidegger, pues poder estar en este mundo de la vida. Entonces esos liderazgos que este grupo de profesores que han continuado ese proceso de formación van a ser muy importantes en sus espacios académicos para tener clases, lecturas, cursos, intercambios con otras instituciones a nivel internacional en otros idiomas que permitan ir fortaleciendo
el diálogo académico y los intercambios académicos con todas las instituciones de educación superior del mundo. Como hemos visto con las experiencias que nos han compartido los profesores universitarios y los tutores del Centro de Lenguas, formarse en un idioma extranjero presenta muchas ventajas y ofrece una apertura de posibilidades para poder ejercer la profesión docente. Desde el año pasado 2020 y en esta vigencia 2021, la universidad ha fortalecido este espacio de formación para sus profesores, por lo que instamos a aquellos que aún no están vinculados con este programa a que ingresen, se acerquen a la próxima convocatoria que la Vicerrectoría Académica abra. El Centro de Lengua seguirá dispuesto a hacer lo que sabe hacer, que es formar en lenguas extranjeras, con calidad y con mucho afecto.